tal chicos? ¿Cómo están? Soy Samantha Braxton, Miss Cultural Delegate 2019, delegada cultural 2019, y no saben dónde me encuentro, en la Municipalidad Metropolitana de Lima, y estoy muy muy emocionada por la invitación. Quiero agradecer a la persona que está a mi lado, a Manuel Sicha. Corazón, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Para las personas que no lo conocen todavía, él es el regidor de acá de la municipalidad, y pues él lucha por nuestros derechos, ya que es una persona abiertamente gay. ¿Cómo estás, Manuelito? Muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación, por engalanar a la Municipalidad de Lima con tu presencia. Y por seguir brindando ese mensaje, como digo, de inclusión, de igualdad, de respeto hacia los derechos humanos, que tú lo personificas además que todo. Muchas gracias, sí, efectivamente, bueno, ya nos conocemos hace algún tiempito y nos hemos cruzado por ahí en algunos eventos, y pues se dio la oportunidad. Ahora, ¿dónde nos encontramos? Cuéntame, este salón que me encanta, que está bien, así, bien fastuoso. Sí, es el Salón de Embajadores, es un salón protocolar donde se recibe a autoridades políticas. Y a reinas, claro, ¿no? Obviamente. Sí, obvio. Y bueno, a todas las personalidades que de uno u otro modo merecen un espacio como el que personalmente tú también lo mereces. Muchas gracias. Y bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido por las instalaciones de la municipalidad, y pues vamos a ver, ojalá que les guste. Seguimos con el recorrido, chicos, en la Municipalidad Metropolitana de Lima, y no saben en dónde me encuentro. Ese lugar me encanta, estoy investigando mucho, bueno, antes de venir, obviamente, como siempre, preparadísima. Pues estamos en la biblioteca de la municipalidad. Nos va a explicar nuestro querido amigo Manuelito la historia, un poco de la historia de esta biblioteca. Vamos a empezar viendo por acá. Tenemos una vitrina. Manuel, cuéntame. Bueno, es una biblioteca que está a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y también tenemos, además de los libros, documentos que tenemos, también contamos con exposiciones, algunas de las que yo te voy a mostrar. Por ejemplo, tenemos la bandera del Perú, que fue flameada en la luna, te cuento, y tenemos una piedra lunar que ya lo van a ver. Es una piedra traída en esta expedición que hizo el hombre en la luna. ¿Y dónde nos encontramos ahora, Manuelito? Cuéntame. Estamos en el Salón de los Espejos, que pertenece a la Municipalidad Metropolitana de Lima, más concretamente a Palacio Municipal. Esto está justo al frente de la Plaza de Armas. Es un espacio protocolar, es decir, se realizan diversas actividades de protocolo. También incluso te cuento que se han realizado bodas, recepción de... Ay, mira, cuando yo me case, voy a casarme acá. Acá va a ser mi recepción, por favor. Y como podrás ver, tenemos cuadros valorados, como patrimonio para la ciudad. Es un espacio que particularmente a mí me gusta bastante, bueno, me retrotrae a épocas históricas, ¿no? Claro, está muy hermoso, tiene un estilo así medio afrancesado, ¿no? Como me comentabas, le traje cámaras pues al Salón de María Antonieta. Sé que también en el Palacio de Gobierno hay el Salón Dorado, ¿no? Y me imagino que debe ser algo parecido, porque no lo conozco. Yo lo conoceré muy pronto. Cuando yo vaya. Por supuesto, cuando esté en el Palacio de Gobierno, también la Samantha va a estar ahí ya con la corona internacional de repente. ¿Y dónde nos encontramos? Acá sí está fresquito. ¿Dónde nos encontramos, Manuelito? Estamos en el balcón que da para la Plaza de Armas. Uy, no, a ver, yo quiero ver la Plaza de Armas, porque nunca en mi vida, en mis 33 años, nunca he tenido esta vista de la Plaza de Armas privilegiada. Así que a todos los seguidores del Miss Perú Trans, vengan por acá, por favor, para que puedan ver lo que es la vista desde el balcón del Palacio Municipal, que es hermosa. A ver, Manuel, ven por aquí. Qué lindo. Bueno, ahorita justo para nuestra buena suerte han cerrado las calles, porque sabía que la Samantha venía para que no haya nadie acá y para que la toma salga hermosa, ¿sí o no? Bueno, y como ves, estamos en plenos preparativos para recibir la Navidad. La Municipalidad de Lima se engalana para tener esta propuesta cultural, esta respuesta a lo que es este compartir navideño.
Qué bueno, precisamente sabes de que yo estoy viendo todo lo que es temas culturales, ¿no? El tema del título que tengo actualmente, el segundo título, es promover un poco la cultura. Tenemos una hermosa ciudad, una ciudad que tiene muchos tesoros arquitectónicos, y pues yo creo que deberíamos sentirnos orgullosos y estar contentos de vivir en esa ciudad, ¿sí o no? Un centro histórico además que merece ser revalorado. Hay casonas antiguas en inmuebles en el centro histórico, como los que hemos comentado. La biblioteca, por ejemplo, es un deleite para quienes apreciamos lo histórico, la infraestructura, la arquitectura. Pero así también hay otras casonas muy hermosas y que también aún se encuentran en este proceso de rehabilitación, de reestructuración, de recuidado, que no se ha tenido en gestiones pasadas, pero que esta gestión la está logrando. Claro que sí. Bueno, precisamente cuando me estaba informando un poco sobre el tema, sé que la UNESCO reconoció el Centro Histórico de Lima como patrimonio cultural, histórico, cultural de la humanidad. Así que imagínense en qué ciudad estamos viviendo, ¿verdad? Y también, bueno, un alcalde que ya no está con nosotros, pero que hizo mucho por la ciudad, definitivamente, el señor Alberto Andrade, pues él hizo una propuesta de adopta un balcón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuéntanos un poco de eso. ¿Qué propuesta nueva hay en este...? ¿Cómo no? Efectivamente, el alcalde Andrade hizo esta campaña de Adopta un Balcón para que vecinas y vecinos puedan financiar la rehabilitación de los balcones. Años después, otras gestiones lo han seguido tomando, u otras que no. La propuesta de la actual gestión es retomar esto. Se está haciendo la rehabilitación, como te decía, la reestructuración de muchos inmuebles dentro del centro histórico. Y ahorita mismo estamos aprobando un plan maestro de recuperación del centro histórico. ¡Ah, qué lindo! Para que tú veas, donde habían antes espacios que no cuidaban, ahora los haya, para que... digamos, para que estemos en esa línea. Claro que sí, es muy importante realmente cuidar pues la ciudad en la que vivimos, que realmente es una ciudad histórica. Debemos sentirnos nuevamente muy orgullosos de la ciudad. Y pues cuéntame también un poco, estaba investigando sobre lo que es la propuesta, el que ya se aprobó, ¿no? Lo que es la no discriminación. Sí, tenemos aprobada en el mes de abril una ordenanza de no discriminación que promueve la igualdad, previene, sanciona y lucha contra toda forma de discriminación por orientación sexual, identidad de género, raza, origen social, religión, etcétera. Y lo que busca es, primero, prevención, es decir, que se hagan campañas a nivel de Lima Metropolitana respecto de quienes somos las personas de la diversidad, se prevengan estos actos o prácticas discriminatorias que pasan recurrentemente día a día, pero que si una vez pasa, sean sancionadas. Claro que sí, muy de importante. Manera efectiva. Por ejemplo, algo que pasa, y seguro que tú y quienes nos están viendo lo han pasado en general, ¿no? Y esto pasa en las discotecas, por ejemplo. Cuando en el caso de una chica trans que va a una discoteca, pero la discoteca no siente o no le da la gana de hacerla pasar, le pide una serie de requisitos que no se lo pide a otros potenciales clientes, como pagar 40 soles más, como que tenga que venir vestida de otra forma, como que tenga que pasar por una inspección, un auscultamiento de un hombre cuando lo que le corresponde es ser una mujer. Entonces, son cosas tan básicas que lamentablemente seguimos arrastrando como sociedad. Pues es un tema cultural, definitivamente. Bueno, pero bueno, vamos cambiando y es bueno que esta gestión, yo soy la primer regidor metropolitano abiertamente homosexual. Ay, no me había dado cuenta, si no me decías no me daba cuenta. Y yo creo que también estoy en un momento de la coyuntura política, social, en el que vamos abriendo camino, ¿no? Y yo, definitivamente, de haber llegado aquí es porque ha habido otras personas que han estado luchando y que incluso han tenido que dar sus vidas para que nosotras seamos aceptadas. Entonces tú entraste con Acción Popular, ¿verdad? Es tu partido político. Sí, es el partido de gobierno actualmente, el partido al que pertenece el alcalde Jorge Muñoz. ¿Y él te da el apoyo de nuestro actual alcalde para contigo? Sí, definitivamente, ser parte de su bancada, no solo eso, sino que también él desde el día uno de su gestión, cuando él asumió el cargo, en su juramentación fue hermoso porque él se comprometió ahí públicamente a que se apruebe la ordenanza de no discriminación. Entonces, digamos, no solo era compromiso político como el que cualquiera puede decir, sino que además lo efectivizó porque tenemos actualmente aprobada la ordenanza y espero que otras normas más específicas que
respeten, que promuevan el respeto a la igualdad de todas las personas, ¿no? No solo de la población LGBTI, ciertamente, porque no somos las únicas, la única población excluida. Tenemos personas con discapacidad, tenemos población afroperuana, población indígena, que es incluso excluida de los espacios sociales, de los espacios públicos. Claro, todos tenemos los mismos derechos, y creo que, bueno, tú y otras personas más están luchando, y también nosotros como miembros de la comunidad también podemos luchar en pro de esto. No necesariamente tenemos que tener un cargo político como el tuyo, ni formar parte pues de la municipalidad o el gobierno, porque lo podemos hacer, podemos levantar nuestra voz de protesta y hacerlo, ¿no? Solicitamos desde aquí, desde el Espero Transit, a todos nuestros seguidores, al alcalde actual, Jorge Muñoz, porque en tiempo récord fue que se aceptó, bueno, esta ordenanza, ¿no? Esto es vigente solo en Lima Metropolitana, ¿verdad? Sí, solo en Lima Metropolitana, en el cercado de Lima, más precisamente, y en las vías metropolitanas. O sea, me voy dos cuadritas más allá y me agarra patas. Dependerá de si el distrito ha aprobado, entonces tenemos que hacer un llamado a que los distritos... Haz tu llamada, si me cayó, mira. Hacemos un llamado a que los distritos en los cuales no se hayan aprobado aún la ordenanza de no discriminación, la vayan aprobando, porque es un instrumento normativo que va a permitir que no se sigan violentando derechos humanos, o que en realidad no se dejen pasar de lado, ¿no? Porque uno puede ser susceptible, uno puede ser víctima de violación de derechos humanos, de discriminación, pero uno tiene la posibilidad de sancionarlo, denunciarlo, ¿no? Claro, y por la contraparte también entiendo de que hay un manejo interno en el que también vela por capacitar a las personas, como las personas de seguridad, los policías, etcétera, para que también cumplan esta ordenanza. Sí, te cuento que en la gerencia de la mujer, en la gerencia de seguridad ciudadana, gerencia de fiscalización, ha habido toda una capacitación de parte de población afroperuana, o sea, ellas mismas, las organizaciones, así como las organizaciones de chicas trans, les han dado capacitaciones a los miembros de seguridad ciudadana. Imagínate, una dinámica de pares que debemos de seguir replicando y que se va a ir haciendo extensivo a todas las oficinas de la municipalidad. Qué lindo. Muchas gracias por la invitación. De verdad que me siento muy orgullosa, muy honrada de que me hayas hecho esta invitación. Quiero agradecer a todas las personas que siempre nos están siguiendo y pues espero que les haya gustado esta pequeña nota con mucho cariño para ustedes. Un saludo final, Manuelito. No, muchas gracias a ti por permitirme este espacio y además por la visita, pero además por la oportunidad de que pueda decirle a muchas personas que están pasando situación de discriminación, que la municipalidad, por su orientación sexual o su identidad de género, que la Municipalidad de Lima no es una institución que da la espalda, sino que más bien quiere seguir trabajando en pro del reconocimiento de derechos humanos.